Esta noche es una noche de festejo, ¿no es cierto? Porque es una, no, una noche de cambio de comisión, renovación, no, cambio de comisión exactamente. Sí. Bien, ¿qué cargos se van a estar renovando? Y se renuevan el cargo de presidente, secretario, tesorera y domador y tuercerrabo. Exactamente. Bueno, está acompañado de una mujer, de una leona de esta selva, que seguramente va a sucederlo en lo que es el mandato, con nuevos proyectos y iniciativas también que ustedes, van sosteniendo y renovando año a año. Exacto, sí, acá tengo la futura presidenta que dentro de unos minutos nomás va a sucederme a mí, ¿no es cierto? Y bueno, y estamos aquí todos los leones para acompañarla y bueno, y estar también apoyando todos sus proyectos. Exacto. Bueno, Marcela, no es la primera vez, ¿no?, que uno transita este cargo, seguramente con, ¿no?, iniciativas, con proyectos, con ganas de seguir trabajando en esta selva. Hola Bárbara, buenas noches a todos. Sí, la verdad que sí, una noche muy especial, como decía el presidente saliente, una reunión donde vamos a elegir las nuevas autoridades. Bueno, fui seleccionada yo. Agradezco, por supuesto, a toda la selva, a todos los leones que me apoyaron, que apostaron para que yo sea la presidente. Bueno, voy a ser la cara visible, pero estamos acostumbrados a trabajar todos juntos. Y justamente así lo siento y así quiero que sea. El lema de mi presidencia es compromiso y misión para seguir sirviendo. Considero que el compromiso tiene que estar en cada uno de nosotros y para enfocarnos en la misión, que es siempre el servicio. Exacto. ¿Cuántos años en el Club de Leones ya? Y 10 años como afiliada, como realmente león, pero un poco más porque comencé con mi esposo y primero era Dama León, no era todavía, no había hecho la juramentación. Pero siempre acompañándolo a Víctor, a mi esposo, y bueno, sentí que me gustaba, porque es una vocación que también tenés. Y viendo desde adentro el crecimiento, ¿no?, de este club en particular y cómo se ha expandido en relación al servicio. Exactamente, por eso es que pensamos tener continuidad, no es que ahora en esta presidencia se va a hacer todo lo que queremos hacer, sino que seguimos, es la continuación, porque estamos acostumbrados a trabajar y a movilizarnos de esa manera. Es por eso que en mi presidencia también hago mucho hincapié en todo lo que es la ética, porque nosotros como leones tenemos un código de ética, pero bueno, también quiero hacer hincapié que quiero que exista el respeto, la tolerancia, el compañerismo, la ayuda, la humildad, porque todo eso va a hacer que lo volquemos aquí y entonces el servicio va a ser de la misma manera, va a ser un servicio fructífero y lleno de todas esas emociones y valores. Y sosteniendo todos aquellos proyectos que nosotros, bueno, damos difusión y conocemos como comunidad, y pensar en algo en particular, diferente, poniendo una impronta diferente a lo que va a ser este mandato, o bueno, o de alguna manera haciendo crecer esos mismos proyectos que vienen llevando adelante. Bueno, como meta, como objetivo en mi presidencia, estoy pensando, que ya lo voy a exponer ahora en pocos minutos, continuar por supuesto, porque nosotros también nos basamos de un distrito, de una internacional, que también tenemos que cumplir ciertas normas, ciertas necesidades, que lo hacemos con mucho orgullo, con mucha alegría, nos gusta todo lo que ellos nos piden, como ya hemos hablado otras veces, mitigar el hambre, toda la parte de visión, cáncer pediátrico, la juventud, bueno. Y además de eso, también voy a animar a mi selva para que si hay nuevas ideas, ideas renovadas, aceptarlas también y poder trabajarlas, porque todos tenemos nuestros talentos, tenemos nuestras habilidades. Y qué mejor oportunidad para exponerla justamente en este lugar, para poder volcarla
a la comunidad. Exactamente. Iba a decir, Sergio, que bueno, ahora descansar un poco, pero con todo lo que Marcela exponía, creo que van a tener que seguir trabajando todos en conjunto. No, creo que no es un descanso, sino cambiarle la cara visible, como dijo Marcela, al club. Y como siempre dije yo también, que el presidente es un cargo que se debe tomar en el club, alguien lo tiene que tomar, ¿no es cierto? Y si no, somos todos leones, todos tenemos que tirar del mismo carro para que esto funcione y poder servir al más necesitado, ¿no es cierto?